Bueno, muy buenas tardes. Estamos todavía recorriendo el 29º Congreso Internacional de Actualización Apícola en México y venimos a visitar, ¿sí?, a un laboratorio, BediLab, que muy amable nos va a contar, ¿sí?, los productos que tienen, su función y los beneficios que trae para los apicultores. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Un gusto. Cuénteme, digamos, fuera de cámara ya me empezaba a contar algo de los productos y dije, ¿por qué no empezamos a hacer el video? Claro, porque si no vamos a estar 2 horas. Así que bueno, ¿por qué no nos cuenta, digamos, cuánto hace que está la empresa? ¿Cuál fue el primer producto? ¿Cómo fueron progresando? ¿La visión a futuro? Claro que sí. Mira, la empresa denominada BediLab en la actualidad es una empresa que ha fabricado medicamentos de uso veterinario para todas las especies. Estamos cumpliendo casualmente 60 años en el mercado nacional y de esos productos hay dos que son de especialidad para el problema de, bueno, para pues tener un apoyo en la cuestión apícola. De estos dos productos que hablamos y que son de especialidad, hay uno que funciona para la barroasis, que es un problema antiparasitario a nivel nacional, hablando de México, que pues sí tenemos un grado de infestación muy alto. Entonces este producto nos ha ayudado mucho para que los apicultores en todo el país pues aprovechen y tengan herramientas para poder controlar este problema de la barroa. ¿Sí? Y en el caso del suplemento, que es un suplemento vitamínico, pues nos ayuda también en las épocas donde baja la floración, donde tenemos poco alimento para las abejas, que hay que alimentarlas y sobre todo pues también ver el aspecto ecológico, ¿no? Cuidarlas, porque dentro de la naturaleza es un insecto que nos ayuda a polinizar, pero casi todo. Por decir todo, y sabemos que en la actualidad pues hay una tendencia a la baja en la población mundial, ya no nada más de México, de América Latina, sino también a nivel mundial. Entonces es importante que de alguna forma, sobre todo los que tenemos el contacto directo con las abejas, de darles pues un refuerzo, ¿no?, y tratar de incrementar la población. Aparte estamos hablando que alimentar es diferente a nutrir y lo que ustedes hacen es nutrición. Sí. El producto viene a base de vitaminas y minerales principalmente. Aquí podemos ver la portada de este producto. Tenemos varias presentaciones, una que es de 0.5 kilogramo, otra que es de 4 kilogramos y hay una pequeñita de incluso para aquel que tiene 2-3 colmenas, un sobrecito de 20 gramos. Perfecto, vamos a seguir con este multivitamínico. Sí. ¿Cómo es la forma de aplicar y cada cuánto ustedes recomiendan como laboratorio aplicar su producto? Claro que sí. Mira, Rodrigo, el producto, como dije, se recomienda más en la época que no hay floración, que no hay alimento suficiente para que la misma abeja se mantenga. Entonces ahí es donde tenemos que meter este refuerzo como suplemento vitamínico. Y se aplican aproximadamente 5 gramos de cada del producto diluidos en 1 litro de jarabe preparado. El jarabe, pues ya sabemos cómo se prepara. Entonces le agregamos esos 5 gramos, hacemos una solución muy homogénea y es el alimento reforzado que van a tomar las abejas. Entonces cuando ustedes, o mejor dicho el apicultor, revisa la colmena y ve que ya lo han consumido, recién ahí se aplica de nuevo. Exactamente, y luego puede ser pues durante la temporada, vamos a decir, de baja floración, de baja de alimento natural, y en el momento que uno queramos reforzar todavía un poco más, aunque haya floración. Pero principalmente en la época que le llamamos de estiaje o de sequía, o traducida en baja floración. Y también a los apicultores que se dedican a la polinización, es el ABC de que tengan que ir con colmenas muy fuertes. Por supuesto, mira, aquí en México no tengo el dato, en otros países como Argentina, pero aquí en México hay una modalidad donde
hay estados, por ejemplo, el estado de Durango, que tiene muchas colmenas. Te hablo a lo mejor de, no sé, un productor de 6,000 colmenas, y que va y las arrenda en zonas donde, por ejemplo, tenemos mucho aguacate y se necesita, obviamente, polinizar toda esa región, todo ese territorio, para que haya más producción. Entonces, al hacer el arrendamiento, se transportan las colmenas y se provoca la polinización. Y si tú ves la producción de aguacate, que pues ya sabemos que exportamos a los Estados Unidos, pues es una producción muy buena, excelente, muy parecida ya a la que se produce en Chile. Entonces, en Argentina no conozco qué producción haya, pero bueno, es el mismo objetivo, ¿no? Perfecto. Ahora pasamos a la parte de sanidad, a la parte de la barroa. Sí, claro que sí. Entonces, ¿el producto que tienen? Mira, el producto que está aquí, esta es una presentación de un litro. Esta presentación nos alcanza para 200 dosis. Es decir, si damos un tratamiento de 5 mililitros asperjados en una tira de cartón corrugado de 5 por 10 centímetros, esa tira, cuando ya está, vamos a decir, preparada, se coloca en la parte superior de la colmena, se tapa y ahí empieza a funcionar por vaporización. Toda la colmena va a quedar impregnada, y de esa manera vamos a empezar a controlar el problema del parásito de la barroa. Cuando la infestación es muy alta, se considera un segundo tratamiento de la misma manera, aproximadamente en 3 semanas. Y todavía más, si la población ha bajado pero todavía está ahí persistente, entonces consideramos un tercer tratamiento. Y de esa manera, consideramos que no se pueda erradicar al 100% de golpe, pero sí tienes controlado el problema de la barroa. Ahora, sí, pregúntame. Y si hablamos, ¿qué principio activo están usando? Básicamente este es un timol de origen natural. Ah, sí. que contiene las esencias de eucalipto y alcanfor. Entonces, estas sustancias pues son muy fáciles de empezar a vaporizar. Ese es el principio activo. Aproximadamente 400 miligramos por milímetro de producto. Entonces, tenemos esa, digamos, esa ventaja de tener un producto natural que no afecta, no deja residuos ni en la miel ni en la cera, y no contamina el ambiente. Eso es importante. Entonces, la forma que tienen ustedes de presentación, ah, ¿sí? Las tienen. La tenemos en un litro, que decía, alcanza para aproximadamente 200 dosis. Cuando vas a dar un segundo tratamiento que tienes considerado, entonces pues, te va a alcanzar para la mitad. Y aproximadamente esa es la cantidad de dosis. Tenemos la otra presentación, que es de 240 ml. Esta te va a alcanzar aproximadamente para 48 dosis. Hablamos de 48 colmenas. Entonces, el producto en sí resulta económico, no es caro. Para el problema que vamos a tratar, no es caro. Y tenemos una tercera presentación, que es más pequeñita, de aproximadamente 120 mililitros. Y eso es el mismo principio. Entonces, pues aquí tenemos estos dos productos de especialidad, que son líderes en el mercado nacional mexicano. Y por supuesto, lo ponemos también a consideración de quien lo necesite. Perfecto. ¿Y el tiempo de aplicación, una vez que ingresa el producto, cuánto tiempo lo dejan? Aproximadamente 3 semanas. En esas 3 semanas, el primer tratamiento, vamos a pensar que en teoría que se ocurra un segundo, puedes hacer un muestreo, ver cómo está la población de barroa, y si requiere un segundo, aplicamos un segundo tratamiento. Hay que observar que es muy importante la aplicación a la temperatura ambiente, hay una relación. ¿Por qué? Porque el producto, como es un aceite que se vaporiza, cuando hay una temperatura alta,
puede ocurrir que se vaporice muy rápido y entonces el efecto disminuye un tanto. Pero cuando se observa una temperatura de 14 grados aproximadamente medio ambiente, entonces conforme vaya subiendo la temperatura, sucede que el producto va trabajando también muy lentamente y da tiempo a que impregne la combustión. Ese sería un dato importante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, la verdad fue un gusto venir desde Argentina y recorrer todo el Congreso. Me tocó la oportunidad de dar dos ponencias, así que digamos, perfecto. La verdad me sentí muy cómodo y gracias realmente por la amabilidad de contarnos los productos que están teniendo como de punta en la apicultura mexicana. Así es, estamos a la orden. Muchas gracias.